Saludos, en el tutorial del día de hoy veremos cómo realizar un mini dije con acero inoxidable, pero también lo pueden realizar en cualquier otro metal. Será para un cabujón pequeño, aunque también este trabajo lo podrían realizar con cabujones grandes, nada más cambiando la medida de los calibres. Es un trabajo sencillo, pero que luce muy bien y pues que se puede prestar para hacer muchas variaciones. Y también, pues muchos diseños con esta misma cantidad de alambres o con alambres más largos. Esperamos les interese aprender a hacer este trabajo. Y así comenzamos este tutorial. Este trabajo vamos a utilizar un cabujón como de 1 centímetro, poquito más. En este caso redondo. Pero igual podrían utilizar cualquier otra forma en este tipo de engarce. Vamos a hacer un dije, pues en cierta forma sencillo. Y para esto vamos a usar nosotros acero inoxidable calibre 23. Se podría usar calibre 22, hasta incluso calibre 20. Y quedaría bien en cualquier metal. De preferencia debe de ser recocido. Vamos a empezar. Como va a ser un dije pequeño, aquí vamos a dar una vuelta. De esta forma, vean. Vamos a hacer el círculo, pero que quede por fuera de nuestra piedrita. Entonces, vamos a ayudarnos ahora sí con una pinza. Vamos a cerrarlo un poco porque está un poco abierto. Debe de quedar más pegadito. Así. Y vamos a cortar pues el mismo tanto que este. Así. Y ahora vamos a... Este lo vamos a dejar un poquito más largo, unos 10 centímetros. Y vamos a hacer una B. De esta forma. Aquí, pues ya depende de ustedes cuánto quieran que sobresalga, digamos así. Si quieren que salga mucho, menos, o que no salga nada incluso, también se puede, pero si hacemos que salga un poquito, pues se va a ver pues el detalle. Vamos a dejar nosotros un poquito más de nuestra pinza. De aquí pegadito vamos a dejar un poquito más. Igual del otro lado de la pinza, un poquito. De esta forma. Que quede el mismo largo en ambos lados. Y pues vamos a cortar el mismo largo que acá. Nosotros lo estamos haciendo al tanteo, el corte. Pero ustedes pueden usar una regla para que les quede más exacto lo largo. Entonces ya tenemos nuestros dos metales o nuestros dos alambres. Y ahora podemos, bueno, vamos a hacer este primero. Vamos a envolver, envolver sin, así como está. Vamos a envolver para poder que se envuelva de aquí hasta este lado, de punta a punta. Pero para no hacerlo aquí, lo vamos a hacer aquí. Nosotros vamos a usar un calibre 28. Igual ustedes pueden usar uno más delgado o más grueso también. Solamente vamos a hacer esto, enrollar, y una vez que tengamos el largo necesario que consideremos, pues simplemente lo vamos a ir empujando. Vamos a envolver
Ya tenemos un tanto envuelto, vamos a ver si ya es la circunferencia. Nada más vamos a empujar. Vamos a poner nuestra piedrita. Vean allí, ya queda bien. Entonces vamos a cortar este alambrito y vamos a enderezar. Enderezar ambas puntas. De esta forma. Y ahora nuestra otra puntita con el mismo calibre, el 28. Vamos a envolver aquí abajo. Este del principio es un poco difícil porque no tiene uno mucho donde apoyarse. Lo único que vamos a hacer es darle una vuelta a cada alambre, a esta parte una vuelta y después regresar acá. Aquí ya vamos a darle una vuelta. ¿Vean? Y ahora vamos a pasar al otro lado y vamos a hacer lo mismo, vamos a darle una vuelta. Tratando que nos quede bien pegadito para que luzca bien. Damos una vuelta y regresamos al otro alambre. Así lo vamos a hacer hasta llegar a esta partecita. Vamos a eliminar esta puntita, el inicio. Cortamos y ocultamos nuestra puntita para que no raspe. Y ahora, ya que llegamos a esta parte, vamos a colocar nuestra otra partecita de esta forma, que quede al centro. Sí. Y vamos a darle una vuelta con nuestro alambre a los dos alambres. Es decir, vamos a hacer el mismo tejido, pero sosteniendo el aro, el círculo también. Ya que lo hicimos así, vean, ya que se sostienen ambos, vamos a cortar esta parte. Pues en este caso vamos a cortar
cortar y a sujetarlo en la parte del medio para que tenga otro agarre más. Y lo mismo de siempre, vamos a ocultar nuestra puntita. Ya que quedó, vamos a pasar por la parte que va a ser la de atrás. Vamos a pasar nuestro alambre o nuestras dos puntas. De esta forma. Y así nuestra piedrita va a tener donde sostenerse. Y también con esto que hicimos aquí, va a hacer que nuestra piedrita, vean, aquí la estamos haciendo de lado, no se caiga tan fácilmente o tenga un soporte más. Ya que tenemos acomodado todo, vamos a sostener con otra parte de nuestro alambre vamos a sostener los cuatro alambres. De esta forma. Y vamos a eliminar de una vez esta puntita. Y revisar que quede bien nuestra piedrita. Vean, aquí la vamos a ladear un poco y igual sigue sin caerse. Entonces ya cuando ahorita al final que hagamos el cierre, pues va a quedar mucho mejor. Vamos a hacer un pasacadenas no tan elaborado, digamos. Ya que lo importante aquí va a ser el cierre de nuestro dije o el engarce. Entonces vamos a hacer una vuelta en este alambre. Y vamos a pasar por arriba de los otros tres alambres. Vamos a pasar por arriba y luego vamos a dar una vuelta en este último. Y ahora vamos a pasar por abajo de los otros tres alambres. Damos una vuelta y pasamos por arriba de los tres. Damos una vuelta en el alambre de la orilla y pasamos por abajo de los tres alambres. Damos una vuelta y pasamos por arriba de los tres alambres. Así lo vamos a hacer hasta que tengamos el largo que creamos necesario para nuestro pasacadena. Así debe de ir quedando. En nuestro caso, en medio está quedando hueco porque sí queremos que quede hueco, pero también puede ser que estos dos queden bien pegaditos y pues también se ve bien.
Ya tenemos el largo necesario de nuestro pasacadena. Lo vamos a martillar un poco. Entonces vamos a martillar, no muy fuerte porque es un metal delgadito, para que no se nos vaya a romper. Y también si quieren podrían martillar esta parte. Vamos a hacerlo. Se puede martillar ya que está puesta aquí o cuando está solita también. Y aquí podemos apreciar cómo luce martillado esto, esto y esto que no está martillado. A nosotros nos gusta más que esté martillado. Y ahora vamos a dejar un poquitito de lo que hicimos para el pasacadena. Doblamos. Vamos a doblar esto. Nosotros lo estamos doblando hacia adelante, vean. Ustedes también se puede doblar hacia atrás, pero pues ya sale, ya sería hacer pasos diferentes. Así. Y ahora vamos con nuestro alambre que estábamos envolviendo o haciendo el pasacadena, vamos a asegurar el pasacadena. Y aquí vamos a guardar o a ocultar nuestra puntita. Ahora vamos a igualar estas puntas. Así, para hacer una espiral. Hacer unos espiralitos y pues que decoren. Pero ahora vamos a, bueno, primero vamos a hacer esas espirales. Así como este, vamos a hacer aquí otro. Ya que los hicimos, los martillamos un poquito, igual que martillamos este. Y allí los vamos a poner. Ahora, estos, como están un poco separados de este círculo, y lo que queremos es que pasen por dentro para sostener nuestra piedra, lo que vamos a hacer es darle una vuelta, que también va a servir para decoración. Darle una vuelta en ambos lados. Y de esa forma, vean, ya nuestros alambres pasan a estar dentro del círculo que envolvimos. Y ahora colocamos nuestra piedrita y vamos a hacer la circunferencia un poquito más pequeño que nuestra piedra, para que estos, y ayudados con estos espirales también, sostengamos nuestro cabujón. Y aquí vamos a cortar. En este caso, si ustedes quieren decorar aquí con unos espirales, pueden hacerlo. Si no, pues pueden simplemente aquí, por ejemplo, así
bajar y ocultar esta punta en este lado, pero nosotros vamos a dejar un trocito pequeño para unos espirales y aparte para tejer como tejimos aquí, así vamos a tejer aquí una partecita. Entonces, vamos a cortar. Así que se vean del mismo largo. Y vamos a hacer unos espirales también. Igual que como los hicimos arriba. Los vamos a hacer en ambos lados. Ya que tenemos nuestros espirales y que también los martillamos, igual que como martillamos esto, esto y los otros espirales. Vamos a tejerlos un poquito. Con el mismo tejido que hicimos aquí abajo, en este piquito, nada más vamos a cuidar que no se cierre mucho nuestro tejido para que no quede muy arriba nuestro alambre, ni se abra tanto para que nuestro mineral o nuestro cabujón no se salga. Entonces vamos a sostener. Y vamos a hacer absolutamente lo mismo. Dar una vuelta en un alambre, o en este caso en una espiral, damos una vuelta en el otro. De esta forma. Así vamos a hacer hasta avanzar. Pues aquí vamos a avanzar muy poquito, debido a que el espacio es pequeño. Ya que tenemos el tejido, vamos a pasar este alambre por abajo del piquito que teníamos al inicio para sostener nuestro tejido y que asimismo va a sostener nuestro cabujón. Aquí alzamos un poquito el espiral porque ya no hay espacio. Entonces lo alzamos para que podamos meter nuestro alambre. Jalamos lo mejor, lo más que podamos. Y pues ya simplemente vamos a cortar aquí. Y lo de siempre, ocultar nuestras puntitas. Y ya nada más nos faltaría aquí bajar nuestros espirales. Para que ayuden a sostener el cabujón y también que sean de decoración. Si sienten que sus alambres, estos últimos, quedaron muy arriba o muy abajo, aquí pueden ajustar apretando o abriendo un poquito. Pero si creen que quedó bien como lo hicieron desde el inicio, pues no hay nada más que mover. Vean, allí queda. Y allí queda, vean, aquí estamos empujando hacia arriba. Queda sostenido nuestro cabujón. Y también, pues si es translúcido, también no pasa tanto metal por atrás y se puede apreciar. Esperamos les sirva. Les agrade. Y pues ya ustedes haciendo variaciones, por ejemplo este, si no quieren hacer espirales, pueden dejar puntas más largas y que también bajen hacia acá, no solamente dos alambres, sino que baje otro y hacer más detalles aquí. Este sí es necesario que sea largo, estos dos, para que podamos sujetar nuestra piedrita. También podrían hacer algunos movimientos diferentes y hacer que este mismo
En lugar de cortarlo, que suba y hacer detalles acá en lugar de aquí abajo. Pero así queda bien de buen tamaño. Y pues también el pasacadena. Queda bien. No olviden suscribirse, ya que seguiremos subiendo más contenido también. Si nos apoyan compartiendo nuestro canal o este contenido a alguien que le interese aprender o en alguna red social, también se los agradecemos. También agradecemos, hace unos días hemos llegado a 7.000 suscriptores. Esperamos más personas se sigan suscribiendo para que así también nos motivemos más aún a traerles más tutoriales de alambre, de rompecabezas o alguna otra artesanía que tenemos o que sabemos. Sin más, nos vemos en otro tutorial.